Satanás, quien los ha hecho pecar gravemente contra el Señor, quien quiere la paz, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Que Dios quiere eso, pero Satanás no quiere eso. Que ha confundido con toda esta brujería, hechicerías, y quién sabe cuántas consagraciones habrán hecho en nombre de Venezuela sin su permiso, sin mi permiso. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, quien lo ha hecho pecar gravemente contra Dios Todopoderoso? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí, creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe que nos gloriamos en profesar. Nos gloriamos de por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos nuestras peticiones. En este día, jornada de oración que está en toda Venezuela, pedimos a Dios Todopoderoso, lleno de fe, en la alegría que sabemos, amado y redimido de Cristo, resucitado, oremos a Dios Padre con sentimiento de gratitud, digamos confiados, te damos gracias, Señor, todos. Te damos gracias, Señor. Por todos esos gestos cotidianos, realizan la promesa del Señor de acompañarnos siempre, de estar continuamente a nuestro lado. Oremos. Te damos gracias, Señor. Por todos los misioneros del Evangelio que llenan de alegría a sus oyentes, suscitando en ellos un cambio de vida, oremos. Te damos gracias, Señor. Por los distintos grupos y asociaciones parroquiales que actúan en obediencia a las mociones del Espíritu Santo y trabajan por el bien de todos, oremos. Te damos gracias, Señor. Por los enfermos que saben encontrar el valor redentor del sufrimiento y logran, aún en los momentos más críticos, dar razón de su esperanza, oremos. Te damos gracias, Señor. Una propuesta que hacemos, ojalá los que puedan aquí se puedan trasladar un día a Cúcuta, preparar una comidita y llevarla a esos parques donde se encuentran muchas personas venezolanas que están pasando, mire, hambre, están en Lapa, están peor que nosotros. Mire, eso es fácil. Vamos a suponer que no pueda pasar la comida. Compra el arrocito, la cuestión allá. Hay amigos, yo sé que les van a prestar las ollas. Preparan y eso se lleva y se le reparte. Los que puedan hacerlo, hijos. Los que puedan hacer eso, lo va a mirar el Señor con ojos totalmente allá. Padre Celestial, toda esta necesidad que te pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos la Santa Eucaristía y nos sentamos. No solo el vino y el pan. Bendito sea por siempre. Para conservar tu amor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, Padre misericordioso, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad tu Hijo único, concédenos que, identificados con Él en una perfecta unidad, te ofrezcamos una digna oblación. Te pedimos, mi amado Señor, lleno de fe, te pedimos que aceptes las ofrendas que te presentamos. Purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie, la persona que ahora esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Por favor, el que está sentado, que sea justo y necesario, en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti como por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él. Al momento sagrado, hijos, y a pedirle al Señor con alma, vida y corazón, y especialmente pidiendo que renueve la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Los que podamos arrodillarnos, vamos a hacerlo, hijos. Los que no se puedan arrodillar, se quedan de pie, pero nadie sentado, hijos. Acuérdese, Jesús está reclamando el primer lugar. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío y Dios mío, yo te adoro.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Todos.
A una sola voz, soberano Señor. Soberano Señor. Del universo. Del universo. Y redentor del mundo. Y redentor del mundo. Clementísimo Jesús. Clementísimo Jesús. Que por un prodigio. Que por un prodigio. Inenarrable. Inenarrable. De tu caridad. De tu caridad. Te has quedado con nosotros. Te has quedado con nosotros. En este sacramento. En este sacramento. Hasta el fin de los siglos. Hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies. Aquí venimos a tus pies. A proclamarte solemnemente. A proclamarte. Y a la paz del cielo, y a la paz del cielo y de la tierra, y de la tierra, nuestro único rey, nuestro único rey y dominador santísimo, y dominador santísimo, a quien consagramos, a quien consagramos todos nuestros afectos, todos nuestros afectos y servicios, y servicios, en quien ponemos, en quien ponemos todas nuestras esperanzas, todas nuestras esperanzas. Tú eres el único, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, y no tendremos, y no tendremos otro, otro, alguno delante de ti. Alguno delante de ti. En tus manos ponemos, en tus manos ponemos nuestra suerte, nuestra suerte, y con ellos, y con ellos los destinos de nuestra patria Venezuela. De nuestra patria Venezuela. Muchos te hemos ofendido, muchos te hemos ofendido, y como el hijo pródigo, como el hijo pródigo, hemos disipado en los desórdenes tu herencia. En los desórdenes tu herencia. Perdónanos. Perdónanos, que ya volvemos, que ya volvemos con un espíritu contrito, con un espíritu contrito, a tu casa, a tu casa y a tus brazos, y a tus brazos. Recíbenos, recíbenos, Salvador nuestro, Salvador nuestro, y concédenos, y concédenos que venga a nosotros, que venga a nosotros tu reino eucarístico, tu reino eucarístico. Levanta bien alto, levanta bien alto tu trono, tu trono en nuestra república, en nuestra república de Venezuela, de Venezuela, a fin de que en ella, a fin de que en ella sea glorificado, glorificado por singular manera, con singular y sea honra nuestra, sea honra de distinción inapreciable, inapreciable, el llamarnos la República, la República del Santísimo Sacramento. Santísimo Sacramento. Te entregamos, te entregamos cuantos somos, cuanto somos y cuanto tenemos. Y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda, cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal, con tu mirada paternal, y hazla aceptable, y hazla aceptable, valiosa. Adiós. En tu divina presencia. Tu divina presencia. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Para desagraviar. Para desagraviar. A Dios Padre. A Dios Padre. A Dios Hijo. A Dios Hijo. A Dios Espíritu Santo. A Dios Espíritu Santo. Al Sagrado Corazón. Al Sagrado Corazón. De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesús. Otra vez. Otra vez. Te pedimos, te pedimos que nos reciba, que nos reciba, que no nos deseches, y que no nos deseches, que este acto de nuestro amor, este acto de nuestro y de nuestra gratitud, y de nuestra gratitud sea repetido, sea repetido, y que cada vez, y que cada con mayor fervor, con mayor de generación en generación, de generación mientras en generación, Venezuela exista, nuestra Venezuela, para que jamás, para que la parte de tu Sagrado Corazón, sagrado que, corazón que así sea, que así para sea, nuestra vida, para nuestra del vida, tiempo y después, tiempo y después, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. A Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ponemos de pie, hijos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y reunida ahí hoy en el día domingo en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moranta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, recuerda a todos los fieles difuntos a quienes llamaste. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Recuerda a todos los caídos, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Recuerda a todos aquellos que debemos pedir por ellos, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Y a todos aquellos que se han apartado de Dios, para que Dios los perdone, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, que nosotros veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, de la Consolación, del Santo Rosario. Es la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, junto con San José y los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los apóstoles, Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Isidro Labrador, Santa Rosa de Lima, San Antonio María Claré, María Maravilla Jesús, San Benito, San Pío de Pertresina, y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas con la Beata Venezolana Madre María de San José, con Santa Teresa de Calcuta, la Beata Candelaria de San José, el Beato Pablo VI, Monseñor Romero, todos los santos, y los siervos de El Táchira, el Señor Lucio, el Padre Martín Martínez. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, y fiel a la recomendación del Señor, oramos la oración que el mismo Jesucristo nuestro Señor nos enseñó. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Como hermanos, que Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Oh.
decimos todos, hijos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted vive, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Que va mi vida.
Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Y a la Virgen le decimos, oh Santísima Virgen, oh Santísima de Lourdes y de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre Abogada nuestra, no permita que te ofendamos durante este día, para eso danos tu santa bendición. Que sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a hacer una procesión con el Santísimo aquí alrededor, donde va a ser la plaza. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Si mamáis cumplir mis mandamientos, dice el Señor, y yo regaré al Padre y os daré otro abogado que permanecerá con vosotros para siempre. Aleluya. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos ha hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé en nosotros abundante fruto de salvación. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios vamos a salir todos en procesión aquí alrededor. Y acude a ti.
Padre Todopoderoso, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz.